La llama es un mamífero artiodáctilo doméstico de la familia Camelidae, abundante en la puna altiplano de los Andes de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. Tiene una gran cantidad de hemoglobina y sus glóbulos rojos son ovalados. Esta es una adaptación para permitir la supervivencia en ambientes con poco oxígeno, puesto que la llama pasa subidas a grandes altitudes. La llama no es un animal que pueda encontrarse en la naturaleza dada su condición de especie domesticada. Su área de distribución natural corresponde a las montañas andinas de América del Sur, pero hoy en día también se la encuentra en Norteamérica, Europa y Australia. Pertenece al hábitat de las tierras altas de los Andes y del altiplano de Perú, en medio de climas templados y a altitudes de aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar. La alimentación herbívora de la llama se compone mayoritariamente de líquenes, arbustos y cualquier tipo de vegetación que encuentre en las montañas. El agua es obtenida casi siempre de los vegetales que consume. Cuando la bebe, es capaz de tragar de 2 a 3 litros en una sentada. La digestión consta de un proceso más largo que en los mamíferos debido a que se trata de un rumiante. Por ende, tiene que regurgitar su comida y pasar por sus tres estómagos. La llama macho alcanza la madurez sexual a los 3 años de edad, mientras que la hembra comienza a aparearse cuando cumple su primer año de vida. Gracias a su poligamia, el macho dominante forma un harén de alrededor de 6 hembras en un área determinada. No permite que otros machos se metan a su territorio. El apareamiento se produce a finales de verano o principios de otoño y se realiza con el macho y la hembra recostados, durante un tiempo estimado de 20 a 45 minutos. De 24 a 36 horas después de la cópula, la hembra libera un óvulo fecundado que dará lugar a una pequeña llama. La gestación dura unos 350 días y regularmente nace una sola cría de 10 kilos de peso, con la habilidad de caminar y correr 1 hora después de haber nacido. En vista de que la madre no puede lamer al pequeño debido a su corta lengua, se limita a acariciarlo y emitir sonidos. La cría es amamantada hasta el cuarto mes de nacimiento.